Hola, buenas tardes, soy LexDAO. Estamos aquí en un nuevo directo de Dragon Age Inquisition, en la zona donde nos quedamos la última vez, acabando de conquistar el castillo en la zona de Impris du Lion. Nos quedamos con el inventario lleno y teníamos que vender y recoger cosillas que nos dejamos por aquí y a ver si acabamos esta zona. Vamos a ver si tenemos algún comerciante aquí. Perfecto. Vamos a vender cosillas. Esta es bastante buena. Y el escudo también. Antes de vender, vamos a hacer un repaso a lo que podemos llevar y lo que no. Bueno, vemos que esta espada es mejor que la nuestra. Nos la vamos a equipar. Y el escudo también. Vamos a cambiar de personaje. Vamos a ir a Cassandra, que teníamos nuestra espada. Esta no, que es un espadón. Vamos a ver la espada que teníamos nosotros. Esta es la que llevaba el personaje protagonista. Aunque hace el mismo daño, se la vamos a poner porque esta tiene mejoras. Y vamos a ver si hay algún escudo interesante. Este nada, es más flojo, así que se lo vamos a dejar. Vamos a ver Sola si tiene algún arma que podemos equiparle, mejor que la que tiene. Nada, vemos que el que lleva es bastante bueno. Vamos a ver las armaduras. Vemos que no. Vamos con Cassandra. Este yelmo es mejor. Pero las armaduras no. Cuanto a Barrick, nada. Y Lexdao. Vemos que tampoco. Pues nada, el resto ya lo vamos a vender, salvo el hacha de dos manos. Vamos a ir vendiendo todo esto. Con esto hemos ganado bastantes espacios. Así que ya podemos ir saqueando todo lo que nos habíamos dejado. Anything you need I can get, probably, most likely. Tenemos bastantes cosas que recolectar por ahí. De paso vamos a aprovechar para investigar un poco el castillo, que fuimos un poco directos y de cabeza para encontrarnos con el inventario lleno. Y a ver si acabamos ya esta zona. En el anterior capítulo hicimos bastantes cosillas, en este ahora mismo ya nos quedan poquitas. Vamos a seguir saqueando. Nos quedó esta zona por explorar, vamos a verlo.
Hola, bienvenida. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Un cofre ahí arriba, perfecto. Si por aquí hay algo. Por aquí creo que no entré. Así que vamos a echarle un ojo. Parece que tenemos algo. Hola, bienvenida. Parece que tenemos algo. Ah, genial. Vale, vamos a explorar eso. A ver si conseguimos subir ahí arriba. Y a ver por dónde. Por aquí, por ahí parece que podemos subir, a ver. Tener que jugárnoslo un poco. A ver qué tal el equilibrio. Bien, nada, nos hemos caído. Volvemos a intentarlo. Vamos a intentar que no nos sigan. Yendo solos iremos mejor. Nos vamos a subir aquí. Ahí, perfecto. Bueno, vamos a tener que saltar bastante para llegar al cofre. En teoría, hasta allí. Vale, vamos a seguir por aquí. Uf, casi me caí. Vale, hemos llegado. Vamos a ver si llegamos hasta ahí. Vale, perfecto. Ya lo tenemos. Vamos a bajar. Y vamos a llamar a nuestros compañeros. Vamos a seguir explorando esta zona. Y ya poca cosa más puede quedar. Por ahí arriba, si tenemos algo interesante. Bien, vamos a continuar. Que todavía hay objetos para saquear por la zona. Más o menos por aquí nos dimos cuenta que teníamos el inventario lleno, así que poca cosa más puede quedar, aparte de hierbas y minerales que haya por la zona. Esto parece que está arriba. Aquí. Raíces y hierbas, así que vamos a pasar un poco de esto. Vamos a continuar mirando. Aquí hay algunas cosas más que saquear. Hierba.
Pues nada, parece que ya lo hemos visto todo. Solo quedan hierbas y demás por el castillo, así que vamos a proceder al siguiente punto. Podemos investigar la cantera o cerrar las grietas. Vamos a ver la cantera primero y vamos a partir desde el campamento. Parece que por aquí cerca hay un fragmento. No sé si estará por aquí o más arriba. Vamos a ver. Aquí no está. Vamos a ver dónde lo tenemos. Parece que está por ahí arriba. A ver si podemos subir por la escalera, ¿no? Pero bueno. Vamos a coger este. Ya llegamos. Vamos a intentar trepar por el árbol. Vamos a investigar por aquí, a ver si tenemos algún sitio donde podamos subir. Como por ejemplo por aquí. No llegamos. Vamos a rodear esto. Aquí lo tenemos. Yep, no podemos ir por aquí porque... parece que hay algo que nos lo impide. Será cosa del juego, entiendo. Vamos a ir por aquí abajo. Bien, listo. Vamos a subir por aquí. Aquí tenemos el camino cerrado. Vemos a un soldado flotando. Súper mono. Ahora ya se ha tocado con los pies al suelo. Vamos a ver. Vamos a ver si buscamos un camino para llegar hacia la cantera y a ver qué hay allí. Parece que los templarios rojos no querían que llegáramos ahí por algo, así que vamos a ver por qué. Nos va a tocar subir por la rampa. Imagino que la cantera será de lirio rojo o algo así. Pero bueno, vamos a investigarla y a ver qué encontramos. Aquí vemos un tesoro, pero va a estar en la torre. Vamos a ver cómo entrar aquí. Está totalmente cerrado. Eliminados, vamos a ver qué hay por aquí. Y si podemos subir a esta torre, que parecía que había un tesoro. Joder, ya lo hemos liado. Vamos a cambiar las olas. Si podemos subir ahí de alguna manera.
no. Ole, me caí. Vale, yo intentando saltar y lo mismo no hacía falta. Vemos que no. Vamos a ver si subimos la torre, que va tremendamente lento. El tesoro lo marca abajo. Aquí. Otra botella de sedas. Tenemos 18 de 29. Así que ya estamos cerca de conseguir el 100% de ese objetivo. Nos faltan 11 nada más. Vamos a explorar todas estas zonas. A ver qué es lo que nos piden. Vamos a por el primer punto de la cantera. Y nos lo hemos saltado. A ver qué hay aquí. Vale, hay que liberar a esta gente. Parece que hay que matar a los tenientes del Lirio Rojo y salvar a toda la población. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a centrarnos en los puntos de objetivo, que parece que van a ser los aldeanos a liberar. Y aquí tenemos un lugar de interés. Vamos a hacer una pequeña pausa y lo cogemos. Por aquí no. Tesoro, pero por aquí no podremos bajar. Bueno, sí podemos, pero nos vamos a saltar este punto y no quiero, así que vamos a bajar. Vamos a seguir por el camino. Vamos a empezar por el arquero. Vemos un jefazo de los templarios rojos. Lo ha matado. He pistado y me ha dado, pero bien. Vamos a saquear. Vamos a ver en el punto este que tienen que estar los aldeanos. Aquí, perfecto. Venga, Barry, que te quedas atrás. Ya tenemos a dos grupos, nos faltan cinco. Vamos a por este
punto que hay aquí, que parece ser un general, pero antes vamos a seguir esta hasta el tesoro. A ver a dónde nos lleva. No sé si es arriba o abajo. Aquí. Bueno, como vemos, es una mina de lirio rojo. Bien, ¿eh? Bueno, ya lo tenemos listo. Vamos a aprovechar para coger mineral y saquear esto que hemos dejado aquí arriba. Hay un punto, lo que no sé si es por abajo o por arriba. Parece que va a ser por arriba, porque por abajo no hay nada. Vamos a liberar a esta gente. Y antes de seguir, vamos a ver qué es ese punto. Vamos a subir por aquí. Que nos indica algo, pero no sé exactamente el qué. Ya que estamos cerca. Ah, aquí. Una veta de lirio rojo que había que destruir. Ya podemos proseguir. Vamos a ir por el siguiente punto, vamos a empezar por este que es el más alejado y luego ya vamos a los otros. Y creo que con esto ya prácticamente hemos terminado todo el mapa. Nos faltarán dos grietas que hay que cerrar y poco más. Listos. Vamos a ver a dónde nos lleva el tesoro. Habrá que subir. Vemos que no hemos encontrado todavía el tesoro. Vamos a subir y luego bajamos. I found a letter from Samson himself. Vamos a ver dónde están. Aquí. Vamos a Barrick y abrimos el cerrojo. Mientras vamos a explorar un poquito por aquí. Coger todo esto.
ir para allá, vamos a explorar por aquí. Que nos quedan 3 puntos. No sé si habremos de bajar. Arriba, a ver qué hay. Vemos que hay una exclamación ahí. Eso será alguna misión o alguna cosa. Vamos a investigarlo. A por el arquero primero. Todos. Vamos a comprobar la zona. Que hay muchas cosas. Aquí arriba tiene que haber algo, porque tenemos un punto de exclamación. Vamos a investigarlo. Okay. Vamos a volver otra vez. Si conseguimos este salto. Paulín, no hay manera. A ver, Cassandra, si se le da mejor. Vale, bien. Nos hemos atascado aquí. Bueno, vamos a probar una locura. A ver si con la montura desde aquí conseguimos saltar eso. Perfecto. Y a ver qué es esto. Confesión por escrito de alguien. Vamos a cambiar a nuestro personaje. Vamos a ver si por arriba hay algo. Vale, no llegamos ahí. Vamos a bajarnos ya de la montura. Vamos a sacar a estos aldeanos de aquí. Break the locks, please. Great place to get crapped on by a bird. Have you looked everywhere? They took so many of us. Ya solo nos quedan 2 grupos por liberar. Vemos que aquí hay otro signo de exclamación. Vamos a ver qué nos, a dónde nos conduce. Antes de seguir voy a coger este mineral que hay aquí abajo. Ahí. Que nos da 6 además. Vamos primero al punto de la derecha y luego ya iremos a por el de la izquierda. A ver qué nos encontramos por aquí. Inquisitor, please. You don't seem well. What's wrong? The red crystals. I can feel them. At the tips of my fingers, beneath my nails, under my eyelids. I know what happens. I have a letter for my love. Would you please it? In the hollow of the marked tree by the river. When he returns from the war, he'll know to look there. Let him hate me and move on. Una trabajadora de la mina que ha muerto trabajando en ella. Vamos a liberar a estos.
Have you looked everywhere? They took so many of us. Quedan tantos, solo nos queda un grupo. Y ya los habremos salvado a todos. Vamos a bajar otra vez. Entonces vamos a echar un vistazo por aquí. Vale, por aquí podemos ir a por ellos. Y aquí también tiene que haber un general de estos. Vamos a ver si los destruimos a todos. Listo. Ahí tenemos a uno, vamos a usar el gancho. Ahora sí, ya están todos. Vamos a abrir esto primero. Y les liberamos. Y luego vamos a proseguir explorando la zona, que hay un tesoro por aquí. Vamos a esperar a que pase este momento de pausa. Vamos a proseguir, vamos a ver dónde nos lleva el tesoro. Por aquí arriba. Seguramente serán estos papeles. Sí. Órdenes del caballero capitán. El teniente Kut nos encontrará muy bien, así que sí que debo confiar en ti para que te encargues de la señora, etcétera, etcétera. Os lo paso un poco rápido por si queréis leerlo luego. Le podéis dar pausa y lo veis tranquilamente. Vamos a coger este de aquí. Bien, vamos a echar un vistazo rápido que nos queda en el mapa. Tenemos que matar a este de aquí. Y luego tenemos que ir aquí. Así que vamos por partes, vamos primero por el templario. A ver si los matamos ya y dejan a esta gente tranquila, que bastante tienen. Ahora sí. Vamos a sacar la zona. Y vamos a ver cuál era la próxima misión que nos quedaba. Tenemos esta, descubre cuál va a ser su próximo movimiento. ¿Qué podemos intentar? Nada, vamos a tener que ir por aquí, por el camino. Vamos a girar por aquí. A llamar a la montura, que tenemos un buen trecho, así vamos más rápidos. Ole. La verdad es que tiene algunas cositas gráficas que, bueno, es lo que hay. Más los juegos modernos cada vez requieren más programación y
y salen con más bugs que antes. A ver. A ver si cabe el bicho este por aquí. Parece que sí. Ya hemos llegado a la zona. Vamos a comenzar a explorar. Bien, otra misión completada. Perfecto. Y ahora ya... Esto no podremos hacerlo hasta que vayamos a Feudo Celestial y arreglemos el puente. Así que vamos a volver a la aldea y vamos a acabar con estas misiones. Vamos a hacer primero la de la nota de la mujer. Se la vamos a dejar para el marido en el tronco. Echamos para coger algún material más por el camino. Y siempre viene bien. Aquí está. La vamos a colocar. Y otra misión más que tenemos cumplida. Vamos a ir hacia el pueblo ya. Que aquí tenemos varias que entregar. Tenemos más templarios. Listo. Vamos a hablar con este. A ver si se nos une la Inquisición. It's done. The demon is dead. It is finally over. I wish I could have heard him scream, but Sarnia is safe. It is a good day. Now I find myself free to choose a new direction. I would be honored to serve the Inquisition if it will have me. The Inquisition welcomes you, Michel de Chavannes. I shall return to your outpost to await further instruction. Perfecto, ya tenemos a otro más para la Inquisición. Esta es otra de las cosas chulas del juego, que podemos ir reclutando a gente. Que luego nos ayudarán en nuestra zona, en este caso Feudo Celestial. Vamos a seguir entregando misiones por aquí. Aquí tenemos una. I saw what those Templars did to the others. If you hadn't freed us, I might have been next. I found your confession. You killed Lynette's brother. No, it was an accident. No está hecho para que hables con el de atrás. Ya se podía dar la vuelta. Let her believe the war killed Gard. It is your confession. Do with it as you will. Bless your heart, Inquisitor. Goodbye. Vamos a entregar la última. It's gone. Aquí. Gone. Mama's ring. You found it. Oh, thank you. Vale, bien. Ha entregado el anillo. Never let it go again. Pues listo. Ya hemos terminado todo. En teoría, en esta zona. Deberíamos ir a por estas, pero hasta que no esté el puente este creo que no llegamos. Bien, voy a explorar esta por si acaso. Porque no sé si puedo llegar ahí. Vamos a verlo. Como está cerca lo comprobamos y si no, ya iremos en otro momento. Inquisitor.
No, esto ya es fin de mapa, así que vamos a ir a Feudo Celestial. Vamos a activar el objetivo que era arreglar el puente y así ya podemos volver y hacer lo que nos queda. Bueno, espero que os esté gustando el directo. Si tenéis alguna sugerencia, lo podéis poner en comentarios. En principio, bueno, ya os he comentado en otros vídeos que estamos haciendo una partida completa de principio a fin. Y vamos a intentar, si no el 100%, por lo menos intentar completar la historia con todo lo que podamos. Incluidos los puzzles secundarios, los fragmentos y demás. Vuelto al castillo. Vamos a ir a la mesa de guerra y aprovecharemos también para charlar con los compañeros y así conseguimos más afinidad con ellos. Misiones ya hechas, vemos que tenemos un punto de ventaja de rango. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Estas son todas las mejoras que podemos hacer. La que os he comentado en varios vídeos que era muy interesante es esta. Manos hábiles bien equipadas, que es para abrir todo tipo de cerraduras. Pero necesitamos por lo menos tres, creo que eran tres puntos gastados en esta, o cuatro, para poder aprenderla. Vamos a ver en fuerzas. Concentración avanzada, verdadero coraje. Vamos a ver qué gastamos este punto. Concentración, vamos a ponerle. Vamos a ver qué misiones tenemos hechas. Podemos arreglar el puente en una de estas. Cursos. Encargarse del Lord Basil. Vamos a ver esta que es. Esta ya la hemos completado también. Perfecto. Aquí está, reparar el cruce. Gastamos 10 puntos. Vamos a coger ya a nuestro equipo. Y vamos a ir al puente que ya lo tenemos reparado. Bien, vemos que ya está reparado. Vamos a coger a la montura para avanzar más rápidamente. Vemos que nuestro personaje ha subido de nivel. Le vamos a subir el punto que tenemos. Vamos a ver qué hacemos aquí.
Vamos a subirte este, defensa. Vemos que aquí tenemos un tesoro. Vamos a ver dónde. Marca debajo del puente. Debe estar cerca. Aquí. Perfecto. Una misión menos. Vamos a avanzar. Lugar de interés. A ver si podemos subir antes de bajar. A ver si hay algo que podemos hacer por aquí. Más templarios rojos. Vamos a por ellos. Bueno, parece que esta zona es más compleja que la anterior. La anterior hemos visto que los enemigos tienen un nivel 17 aproximadamente y aquí ya tienen un nivel 20. Así que vamos a tener que ir con ojo. Que nosotros, si mal no recuerdo, tenemos nivel 19 solamente. Bueno, 19 el protagonista y el resto 18. Vamos a intentar coger este lugar de interés. Llegar o hay que ir por otro lugar. Ese sonido, creo que ya me acuerdo, aquí arriba hay un dragón y este precisamente fácil no va a ser, así que no vamos a meternos porque nos va a dar, pero bien. Si los enemigos de la zona son de nivel 20, el dragón por lo menos tendrá nivel 20. Así que vamos a intentar volver más adelante. Vamos a ver, esta zona está un poco compleja. Yo creo que la dejaría para más adelante. Vamos a venir a las tumbas Esmeralda y así, mientras que hacemos las primeras zonas, subimos un poco de nivel. Haremos una comprobación a ver qué nivel tienen los enemigos. Good to see you again, Inquisitor. Hope you've got your comfortable boots on. The scouts have seen a number of fade rifts all over the forest.
We've located this mysterious Fairbanks. He won't share his information with anyone but you. He and his men are camped out at Watcher's Reach on the path ahead. From what we can tell, they're refugees from the war. Peasants, mostly. Thank you for the information. I'll head out. One other thing. A group of deserters from the Imperial armies has established itself here. Freemen of the Dales, they call themselves. They are hostile to the Inquisition, and everyone else. Watch your back, Inquisitor. Bueno. Vamos a ver el nivel de los enemigos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hay algunos momentos que me irrita el juego con el tema de los fallos. Ya podían haber puesto otro botón para saltar que no fuera el de recoger las cosas o hablar con la gente. Pues nada, vamos a acercarnos a un enemigo, vemos el nivel. Bueno, nivel 15, esta zona está bien para hacerla. Pues nada, vemos que en esta zona vamos bien, así que la vamos a hacer, yo creo que completa. Si hay suerte y al final del nivel no nos sube mucho, yo creo que podremos hacerla. Vamos a ver una pequeña toma de lo que nos espera. Esto será algún astrario o alguna cosa de estas, grieta, campamentos, tenemos tres más para montar y bastantes misiones. Lirio rojo. Y aquí tenemos una misión secundaria de Cassandra. Pues bueno. Ahora queríamos hacer un vídeo corto. Llevamos prácticamente una hora. Así que vamos a dejarlo por aquí. Vamos a guardar partida. Llevamos unas 36, casi 37 horas de juego. Así que nada más, muchas gracias por ver el vídeo. Si os gusta la saga o las otras sagas que tengo en el canal, pues nada, os animo a que me sigáis y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias a todos y adiós.